a la que vamos a viendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Clos, bienvenidos al canal. Estamos otro día más en Perú con mi compadre Ricky Boada. Hola, ¿qué tal? Muy buen. Tenemos el circuito para nosotros. Para nosotros, sí. La verdad que hemos cogido el circuito solamente para nosotros, ¿vale? Vamos a estar como 3-4 coches haciendo un poco de drift, ¿vale? Yo hace años que no derrapo mucho, hacemos drift, tal, pero no con un coche específicamente de drift. Dani, ya va. A ver, cuenta. ¿Ustedes creen que nos deberíamos comprar un coche de drift? ¡Ah! No, sí, más, sí, sí, es que necesito empujarlo, está ahí ya de que me lo compro, sí, no, a lo mejor sí, ya como que... Es como... Sí, yo sé que si le escriben y les dicen, cómprense un coche de drift... Lo haremos, ¿no? Mira, Ricky y yo tenemos ya varios proyectos. No hemos, hemos empezado, pero no hemos acabado los proyectos. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? Claro, necesitamos diversión mientras que hacemos los otros proyectos. ¿Quieres otro nuevo? Bueno... No sé, si os apetece que hagamos, que montemos un coche de drift heavy en Miami, un coche o dos, bueno, ya miraremos a ver qué tipo de locuras hacemos. El primer coche que tenemos o que os quiero enseñar es este de aquí, que es el 240SX de Joaquín. Joaquín, hey, aquí uno de nuestros hosts. Gracias a él y a Lucho, pues estamos aquí, ¿vale? Hemos venido a hacer un poquito de show estos días, de probar varias cosas. Y bueno, tienes un coche que es un espectáculo, tío. Hey, gracias. Ha tomado tiempo, mucho esfuerzo, pero ahí vamos, de costadito. ¿Cómo quieres montar el tema? Yo saldré a dar un par de vueltas con ustedes para que vean cómo es el auto, cómo es el trazado. Ajá. Y ya, ¿para qué explicarte más? Tú sales y ya manejas, a divertirte. Tenemos al TikToker barra Instagramer. ¿Qué pasó? Bueno, tenéis aquí a Monty, ¿vale? Que también lo habéis visto, las locuras que hizo en el... Hicimos, pero él... Yo fui al límite, pero él pasó... No pasó el límite porque todo fue correcto, ¿no? Pero... No, sí, sí. Yo te empujé. La gente en TikTok... Estábamos en TikTok, la gente como diciendo, venga, Monty, venga. No, no, no. Denme likes, eso. 23.000 likes en TikTok en un directo de media hora. Heavy, muchas gracias los que estáis siguiendo en TikTok y los que no, lo tenéis aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Bueno, vamos a entrenar con el HB8 SO y tú con el auto de Joaquín House. Sí. Está preparado para drift porque no le veo las caídas muy exageradas. No, tiene un kit de ángulo mínimo, ¿sí? Mínimo. Tiene un bloqueante promedio, tiene una media jaula, no tiene una jaula entera. ¿Media jaula? Sí, es bueno, es para venir a pasarlo bien. Sí, ¿no? Para pasarlo bien. Es para acompañarte a ti. 300 de caballos. No es un monstruo, pero... Pero suena mucho. Y sí, suena bien y son 950 kilos. Vamos a meternos en pista. Ahora estamos esperando a Lucho. También os quiero enseñar el Toyota. Toyota. El Toyota. Con Koyouri. Sin Koyouri. Sin Koyouri. Sin Koyouri, porque Koyouri se lo llevó rico. Lo tiene USA. Pero lo tenemos allí dentro. Y bueno, nos vamos a meter en el circuito y a enseñaros cómo es un día de tandas de drift. Escuchad. Vale, pues después de lo que acabamos de ver de Monty, me ha pedido que me suba con él. Me ha pedido que me suba con él. A ver qué tal, espero que no pille demasiada confianza. Vamos, vamos, vamos que nos subimos con el Monty. Vamos.
rápido. Suerte que no hemos tocado. No, por eso lo crucé más, para no darle. Pues mira cómo hemos dejado el coche. Mira, estas son cosas que pasan. Espera, así, de lado. Ahora lo que os ha pasado es que la llanta delantera derecha se ha desllantado y han salido los hilos por dentro, algo rarísimo. Entonces hacemos este cambio de la llanta delantera y le damos a otra. Pues ya son como las 6 de la tarde, ya estamos haciendo, ya acabando esto. Aquí tenemos al teacher, Joaquín está, no sé dónde está. ¡Aquí! Lo tenemos aquí. Gracias a ellos pues ha sido posible todo esto. Tanto el fin de semana de ensueño que hemos vivido aquí, como el que hayamos podido estar en el circuito y disponer de él, como pues la oportunidad de poder probar estos bichos. Feliz. A ti, de que nos llevaste en el pro, a Joaquín, que nos ha dejado su coche, se ha fiado de nosotros, que eso es importante. Creo que nadie se lo había prestado. Por eso. No sé qué tengo un imán para eso. Ten cuidado cuando tengas un carro nuevo, porque no. Alguien te lo va a pedir. 100%. No, y la verdad que la experiencia ha sido genial. Como he dicho en varios vídeos estos días, Perú, ya estáis aquí en la patata. Yo tengo esto. Jaime, así, chicos, es como va a acabar el vídeo. Si queréis ver qué hace un coche de drift, qué hace un pelón, qué hace otro nuevo pelón, pues nada, estad atentos. Qué bien lo haces, ¿no? Haz de experiencia. No, muy bien. Nada, mucho mejor. Muy bien.